Obviamente la manera de trabajar es completamente distinta ahora de cómo era cuando yo hice mi doctorado, ¿no? Que tampoco es que haya sido hace mucho, pero vamos, en cuestión de tecnología sí es como si hubiéramos pasado de una era a otra, ¿sabes? En mi corta vida. Pues el primero que se secuenció, el animal más antiguo, fue lo que publicamos aquí nosotros, el equipo de Atapuerca, que fue el oso de las cavernas de la cima de los huesos, que con casi medio millón de años. El segundo animal más antiguo luego fue un caballo de Siberia, pero reservado en permafrost, en sedimentos de permafrost de casi 700.000 años. Y el humano más antiguo, pues aquí también, el Homo heidelbergensis de la cima de los huesos. Un poco más de 400.000 años, casi medio millón de años. En ADN moderno, los fragmentos de ADN que puedes secuenciar pueden ser de, así en una sola pesca, digamos, puede ser de 1.000 pares de bases si quieres, porque no está degradado. Mientras que cuando te vas a un material, a un fósil, al material arqueológico, paleontológico, el ADN va a estar degradado, entonces es imposible encontrar una cadena larga de ADN de 1.000 pares de bases. La vas a encontrar en 100 pares de bases, 150, el tamaño del fragmento que vas a encontrar va a depender de su geografía, o sea, va a depender del medio ambiente en el que estás, si es un ambiente frío o un ambiente templado, porque como comentaba antes, el ambiente al que el material arqueológico está expuesto influye muchísimo en la degradación del ADN. Si están en sitios fríos, se va a conservar mejor. Si están en sitios cálidos, no se va a conservar muy bien. Y la otra cosa que influye en esto es la temporalidad, ¿no? Entre más antiguo sea, entre más tiempo haya pasado, digamos, desde que murió un organismo, pues la degradación va a ser mayor, ¿no? Entonces, esas son como las dos limitaciones que tenemos, temporales y geográficas o ambientales. Y con las tecnologías de primera generación, o sea, por ejemplo, con las que yo hice mi doctorado, eran las tecnologías básicas de biología molecular, la PCR, ¿okay? Que es básicamente es amplificar. O sea, tú, si coges un fragmento de ADN pequeño, necesitas amplificarlo, o sea, tener suficiente cantidad de ese fragmento para poder manipularlo, digamos, ¿no? Para poder verlo, ¿no? Entonces utilizábamos PCRs para amplificar ese fragmento y ese fragmento lo secuenciamos. Para poder amplificar con una PCR necesitas los primers. Los primers no son otra cosa más que una secuencia de ADN sintética que tú conoces. Entonces son como dos pequeños fragmentos de ADN sintéticos que tú enganchas al fragmento de ADN que quieres recoger. El problema es que cada uno de estos primers mide más o menos entre 15 y 20 pares de bases. Entonces, y tienes que meter dos. O sea, dos ganchos. Digamos que los primers son como dos ganchos. Entonces tú tienes que meter un gancho por un extremo y un gancho por el otro. Y cada uno mide 20 pares de bases. Es decir, necesitas que el fragmento tenga por lo menos 40 pares de bases. Pero además tiene que ser más largo porque si tú enganchas por un lado y otro, el gancho por el otro, tienes que tener un fragmento en medio, que ese es el fragmento informativo. O sea, el de los primers no es no te va a dar ninguna información. Lo que necesitas es lo de en medio, ¿no? Entonces, necesitas que tu fragmento tenga 40 pares de bases para meter los primers y luego que tenga algo mínimo más que te dé información. Antiguo. En ADN actual no es ningún problema, pero en ADN antiguo se ha cuantificado que la mayor parte del ADN, la mayoría de los fragmentos de ADN que se encuentran en material arqueológico son menores a 70 pares de bases. O sea, por ejemplo, los de la cima de los huesos, la mayoría están en 30 pares de bases. Entonces, si tú tienes tus fragmentos de ADN 30 pares de bases, es imposible meter primers, o sea, porque no caben, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías lo que han hecho es básicamente la manera de secuenciar. Ahora lo que hacemos, en vez de utilizar una PCR, hacemos lo que llamamos librerías de ADN, que es recoger esos fragmentos que están dañados, hacer ciertas reparaciones en los extremos de la molécula de ADN, y en vez de meter primers, o sea, ligamos secuencias sintéticas, o sea, el fragmento de 30 pares de bases, le ligo una secuencia aquí y otra secuencia acá, con lo cual la estoy alargando. Antes, por ejemplo, cuando yo hice los osos, agarraba un fragmento y lo mandaba a secuenciar, otro fragmento lo mandaba a secuenciar y así iba poco a poco, ¿no? Y me tardaba pues años en obtener, no sé, 500 pares de bases. Y ahora, en cuestión de unas horas, obtienes millones
de secuencias de ADN, o sea, que, pues, si me entiendes, que hablamos de dos fragmentos a millones. O sea, es una diferencia brutal, es una revolución tecnológica. Y con estas nuevas tecnologías ya hemos roto, ¿no?, con esas barreras geográficas que teníamos. Ahora podemos estudiar, antes era imposible, por ejemplo, estudiar humanos de África, ¿no?, porque en África, pues, hace mucho calor, está húmedo y el ADN se conserva súper mal, por lo tanto está súper degradado, entonces nadie estudiaba África porque no se podía. Y ahora básicamente podemos estudiar ADN de cualquier continente, de cualquier región geográfica, y no solo hemos roto las barreras geográficas, sino las temporales también. O sea, anteriormente estábamos como limitados a estudiar, ¿sabes?, fósiles de 50.000 años, 20.000, 10.000, así, pero vamos, no, o sea, pensar en medio millón de años no era, o 700.000, ¿no?, como lo del caballo de Siberia, no era viable. Y ahora, pues, podemos secuenciar tanto de la edad, bueno, de un rango temporal bastante más amplio y también rangos geográficos muchísimos más amplios. Antes era mucho más fácil analizar tus datos en un ordenador, porque los datos que obteníamos, pues, eran muy pocos. O sea, necesitábamos cualquier software que te bajabas por ahí y analizabas tus 100 pares de bases y, pues, era bastante fácil. Pero ahora recibes millones de secuencias, necesitas una capacidad, ¿no?, en los servidores informáticos para almacenar toda esa cantidad de datos, o sea, y almacenarlos en bancos de genes. Y claro, también ha cambiado la manera de analizarlos, ¿no?, porque ahora necesitamos gente especializada, ¿no?, que puedan, los bioinformáticos, que puedan manipular esa cantidad de información, ¿no? Que, o sea, no es una información que te puedas descargar directamente a tu ordenador porque lo matas.